¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Yo estoy muy feliz, muy contenta de compartir esta jornada. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales. Muchísimas gracias. Seguimos incrementando ese número de personas suscritas a nuestro canal. Por supuesto, no olviden suscribirse, denle a la campanita para que les avise cuando el programa comienza. Saludo a la gente que nos ve fuera de hora, que nos ve en la tarde, que nos ve en la noche, que notifica y dice: Edith, no hiciste el programa hoy porque estaba buscando, hoy no encuentro nada y tengo que mandarle el enlace. A toda esa gente que es frecuente y leal a este programa, se le agradece. Hoy he preparado un programa especial para ustedes. Tuve la oportunidad esta mañana en el programa El Día, que como saben conduzco y dirijo ahora, de entrevistar a Digna Reynoso. Digna Reynoso es la directora de la Administradora de Subsidios Sociales. Eso es vital. Miren, señores, cuando uno ve las imágenes de la gente que recibe los subsidios sociales del gobierno, cuando uno ve personas que reciben 1.600 pesos, está mirando gente que a veces eso es lo único que tiene. A veces uno ve una viejita, un viejito, una persona discapacitada, que lo único, el único ingreso que puede recibir es eso, son esos 1.600 pesos, que viven casi de la caridad pública. O sea, 1.600 pesos quizás no sea relevante para muchos de los que nos están mirando. Usted dice, ¿qué hago yo con 1.600 pesos? Hay quien se gasta en un vino 1.600 pesos. Hay quien se gasta en un restaurante, en una comida, en una sola porción de comida, te puede costar 1.600 pesos e incluso más. Hay quien se gasta 1.600 pesos en una blusa, otro se gasta 1.600 pesos en un pantalón. Hay jóvenes que compran por 1.600 pesos unos tenis, y cuidado, porque cuestan más. O sea, unos buenos tenis le cuestan el doble. Hay quienes se gastan 1.600 pesos en chucherías. Y hay otros que se gastan 1.600 pesos en helados para sus hijos un fin de semana. O es refresco. O quiere celebrar un cumpleaños y las gomas del cumpleaños, eso cuesta. O el bizcocho. Pero 1.600 pesos puede ser todo el dinero que una persona de estas tenga. Por lo tanto, de todos los crímenes oprobiosos, uno de los que uno puede tener una mayor, digamos, que genera mayor pique y que genera casi asco, es aquella gente que se confabuló para robarle 1.600 pesos a gente que probablemente lo único que tenía era 1.600 pesos. Eso es lo que pasó aquí. Aquí hay una cantidad importante de personas a las que se le ha falsificado, se le ha clonado su tarjeta de recibir 1.600 pesos, que es lo único que recibe. Es decir, ya no es que te están robando grandes cantidades, grandes sumas. Ya no es que está mirando a ver si se roba el asfalto. Ya no es que estoy mirando a ver si se roban cosas que cuesten mucho, no. Se están robando literalmente los únicos chelitos que tienen algunas familias que reciben. 1.600 pesos que el marido vende en un mercado, que alguien que lleva un triciclo, un triciclero, que está vendiendo así, que la mujer que vende café o vende habichuelas en la mañana. Y que el Estado la identificó mediante programas sociales que se identifican cuáles son los sectores más vulnerables y dice, ok, vamos a tener un gesto con la población más débil de nuestro país, con la población más pobre, y le vamos a devolver cada mes 1.600 pesos. Eso es lo que se han robado aquí. La gente que hizo la mafia la hizo contra gente infelices que no tienen más que 1.600 pesos. Es tanta su tragedia, es tanta su pobreza, es tanta su ignorancia, que no hay una de esas personas que quiera ir al tribunal a reclamar los chelitos eso. Por eso se salen con la suya, porque es gente que se confabula, que articula una mafia, y esa mafia perjudica a los más vulnerables que no tienen ni siquiera voces, que van y dicen, mire, mi tarjeta no funciona. Y viene el otro, mi tarjeta no funciona. Y viene el otro, mi tarjeta no funciona. Y de pronto, las administradoras se dan cuenta y dicen, ¿qué es lo que pasa? Que tantas tarjetas no funcionan. Y se dan cuenta que eso se hizo encima de que es gente pobre, en las comunidades más pobres de nuestro país, en la región sur del país, y en la zona de Santo Domingo, en los barrios pobres de Santo Domingo. Solo basta con que usted tenga ojos en la cara para ver y juicio en el cerebro para usted ir a una comunidad campesina de Elías Piña, de la zona fronteriza, de cualquier punto de la zona fronteriza,
¿Y qué es lo que prevalece allí? Un estado de hacinamiento, un estado de polvareda, donde el sol pica más que en ninguna parte, porque apenas hay árboles. Hay gente por ahí que me ha dicho, yo no sé cómo dicen del Ceibo, porque en el Ceibo por lo menos se dan los mangos. Los muchachos no encuentran ni mangos que comer. La tierra que es una tierra dura, con un sol todo el tiempo, en un estado de miseria, viviendo del intercambio, de ver qué encuentra, de los chelitos. ¿Usted quiere un mercado de intercambio más pobre que el mercado de Pedernales? ¿Usted ha visto eso? Donde los pescados secos que venden los haitianos están en el suelo, literalmente. Y usted tiene poblaciones nuestras dominicanas comprando eso que está en el suelo, que no se sabe cómo se trató. ¿Usted quiere saber cómo están esos hospitales, carentes absolutamente de todo? ¿Usted quiere encontrar la miseria? Fíjese en los pies de esa gente. Fíjese en las manos de esos campesinos. ¿Qué es lo que llevan? ¿Cómo se quedan sin uñas, llenas de tierra, de trabajar una tierra que apenas pare? Es a esa gente a la que se le ha robado, a cada una de ellas, 1.600 pesos. Entonces eso es irrelevante. Es como si aquí se robaran el dinero de los que tienen dinero. Le digo, bueno, un banco hizo una estafa, se robó el dinero de los que tienen dinero. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría? Todo el mundo estuviese, ¿cómo va a ser el dinero de los ricos? Pero el caso de esta gente, el problema es que este dinero es poco, pero es todo lo que ellos tienen. Es como la parábola de la viuda, que dice el Evangelio. Vienen a donar, tú ves gente que va y entra, pero yo aprecio a aquella viuda que lleva lo único que tiene, su único capital. El crimen que ha cometido es contra esa gente. Y quiero decir, no es la primera vez. En este momento hay 35 personas sometidas por fraudes similares. Son 7 que se sometieron con este caso. Pero, según nos decía la directora de la Administración de Subsidios del Estado Dominicano, se han sometido unas 35 personas. Que lo primero que hizo, su primer viaje al llegar al cargo, fue ir a Santiago porque había un fraude en Santiago, a constituirse en actor civil contra unos sujetos que hicieron lo mismo. Me queda claro que esto no es posible que lo hagan los colmados solos. Ningún colmadero tiene la capacidad técnica y logística para hacer un fraude de las dimensiones que aquí se han cometido contra el programa Prepárate. No es verdad que ellos pueden solos. Ahora, ellos son parte. Cuando usted habla de lavado de activos, hay una figura que suele salir en los juicios de lavado de activos, que es aquel que se declara ignorante. Dice, yo no sé, yo no conozco, yo no sabía. Ay, yo veía a mis sobrinos con esos carros, pero yo pensé que era que él se lo ganaba. Entonces yo cogí un carro, y yo ando en el carro, yo cojo una casa, yo ando en los veleros, en los yates, en los viajes, en los lujos. Cuando llega la hora de cantar la verdad y explicar de dónde salía el dinero, dice, yo no sabía. Eso se llama ignorancia conveniente. Todo el mundo sabe. Si usted se dedica a vivir del dinero de un hijo que roba, usted sabe que su hijo está robando porque usted sabe que ese dinero que ese muchacho gana no da para eso. Si usted se consigue un marido, ¡ay, tengo marido! Y usted ve que el marido no trabaja y tiene mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, y no es rico de cuna, no tiene herencia, y sobre todo que se hizo de rico en los últimos meses, usted sabe que algo raro hay, a menos que se haya sacado la lotería, y de eso usted no tiene noticia. Es lo mismo con los colmaderos. No pueden decir, ¡ay, nosotros no sabíamos! Si a usted va en la noche, que además estaba prohibido, alguien a pasar una tarjeta, y tarjeta viene, y tarjeta van, y tarjeta viene, y tarjeta van, y tarjeta viene, y tarjeta van. Como hay uno de los negocios que pasó tarjetas en una sola pasada, en una noche pasó por 20 millones de pesos. Usted sabe que está robando. Usted sabe que le está robando. Y usted sabe que le está robando a alguien. Usted sabe que se está despojando a alguien. ¿A quién? A los dueños de esos 1.600 pesos que cada vez ustedes pasan por una banda magnética robándose el dinero. Eso es grave. Y yo aspiro a que se le ponga cara y rostro y nombre a cada uno de los que han cometido este robo. Y sabemos que falta gente. Tiene que faltar gente, porque no puede ser que sean solo los colmaderos. Los colmaderos se reciben. Hay colmaderos que dicen, ah, bueno, pues está bien, yo te lo paso el aparato y lo presta, lo alquila o lo da. Hay otros que lo pasaron en sus propios negocios. Entonces, a todos los comerciantes colmaderos que ayer escribían, ah, porque ahora van a involucrar a supermercados, y entonces nosotros los pobres, no, el ladrón, arriba, abajo, los pobres, todo el que esté robando es ladrón, no importa dónde esté, es ladrón, no importa. Esa idea de que, ah, bueno, pero yo tengo un colmadito y pasé 10 millones de pesos, claro, usted estaba robando, y le estaba robando a uno más pobre que usted, porque usted es el dueño del colmado. El que tiene un colmado es menos pobre que el más pobre de su barrio, porque el que es más pobre en su barrio coge fiado en el colmado,
quiere decir que lo ve como un potentado. Usted le está robando la leche a un niño, usted le está robando la harina, usted le está robando el plátano, usted le está robando una sardina y las precariedades que todos esos 1.600 pesos pueden arrojar. Por eso yo considero que este es un crimen muy grave y muy detestable y muy insolente y muy descarado y muy cínico y muy poco considerado y muy repudiable. Todos los términos le caben a este crimen que se ha cometido contra gente infeliz. Y ojalá el Estado llegue a las últimas consecuencias. Aquí hay que investigar todos los tipos de robos. Hay gente que se hace la tonta y dice, bueno, pero que yo no sabía. Esa gente también, procesando todos los colmados. Las entidades bancarias me dicen que, responden con el pago a las personas que tenían la recepción. Pero si es un código, si es una secuencia y los bancos tenían una notificación de que no se despachaba de noche. Óigame, señores, todos los que tenemos tarjetas y tenemos para operaciones sabemos. Un día alguien quiso hacer pasar mi tarjeta de crédito en un negocio que yo no voy y la pasó por una compra buena de comida de 20.000 pesos. Yo nunca compro 20.000 pesos de comida, pues no la necesito. ¿Y qué hizo el banco? Me llamó. Febles, hemos detectado que estamos tratando de pasar por un supermercado 20.000 pesos de comida. Usted, no, no soy yo, no lo pagan, no lo pagaron. Porque el banco te lleva una secuencia de tus hábitos, de quién eres. Desde el momento que un colmado pasa, se tiene que notar. Pero además, si está que de noche no es, también tienen que existir los controles. Lo busquen aquí, lo busquen en Estados Unidos o lo busquen en China. No importa dónde, pero esto hay que poner una serie de medidas, incluidas las tecnológicas, para que esto no pase. Pero mientras llegan las medidas tecnológicas, mientras eso llega, hay que decirle a los colmaderos, si usted se mete en eso pensando que usted está en un deporte, porque es como una cosa chula, usted no siente, no está yendo a robar, o sea, usted no está abriendo una casa, entonces usted no es ladrón, usted no está rompiendo un candado, entonces usted no robó, usted no está cogiendo una cartera, usted no lo ve físicamente, y ese es un asunto. Y hay jóvenes también, sobre todo los jóvenes que se dedican a la tecnología. ¿Qué piensan? No, yo en Estados Unidos le puedo quitar un dinero a una persona que tiene 80 años, 90, yo no la veo, yo no ejercí violencia, yo no le di un palo, yo no abrí su casa, yo no la presioné. No, yo le llamo desde un centro de llamadas y siente que eso no es robo. Pues déjeme decirle que eso es robo. Yo voy a dar los 35 nombres de los sometidos a la justicia y posteriormente compartiremos lo que decía hoy Digna Reynoso, que dirige ese departamento. El departamento o la administradora de riesgo de subsidios del Estado Dominicano, subsidios sociales. Eso es vital y eso es importante y debe hacerse justicia. Y hay que modificar leyes para que la gente que comete esos delitos en perjuicio de los más infelices paguen con cárcel el delito cometido. Lamento que las víctimas no estén dispuestas a ir a los tribunales porque eso le va a facilitar su salida. Pero lo que han hecho es grave. Han robado 1.600 pesos de gente que en su vida solo tiene eso, 1.600 pesos. Regreso de una vez.